una querella criminal si no es con fundamento, ¿vale? Si me permiten, nos vamos a remitir a la fecha del 30 de enero. Creemos que es una fecha fundamental de cara a la situación tan drástica que tenemos en este país en este momento, ¿no? En esa fecha del 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud ya comunica al Estado español de la pandemia de nivel que se nos avecinaba, ¿no? Pues bien, a partir de esa fecha nos trasladamos al 15 de marzo, que es cuando, mediante Real Decreto, entramos en estado de alarma, ¿de acuerdo? Ese estado de alarma otorga a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado un papel activo y fundamental para el cumplimiento de las restricciones y limitaciones que se disponen. Pues bien, a partir de ahí entran los dos ministerios, ¿de acuerdo? Por una parte, el Ministerio de Sanidad. Como bien sabéis, la famosa tabla de escenarios de riesgo. Este colectivo, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, para sanidad, se mantiene en nivel de exposición de riesgo bajo, algo incongruente. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad. En este caso, el Ministerio de Sanidad es el que tiene que velar porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén dotados en todo momento tanto de medios como de medidas para afrontar el coronavirus y minimizar los daños lo máximo posible. Pues bien, en el transcurso de las fechas anteriores hasta la fecha del día de del registro de la querella criminal, Jucil registra tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Sanidad como en la Dirección General de la Guardia Civil diversos documentos de medidas para afrontar el COVID-19. Resultado, caso omiso. Quiero ponerme en el día a día de los compañeros, ¿no? Si vemos lo que está sucediendo, por horas que pasan, tenemos cada vez más contagiados dentro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. En el peor de los casos, ya estamos viendo, por desgracia, que tenemos a 5 compañeros en activo fallecidos, 4 guardias civiles y un policía nacional, que desde aquí, personalmente, mando un fortísimo abrazo a todos sus familiares y que sepan que no están solos en esta lucha. Me voy a remitir a hace poco menos de 2 semanas, cuando el señor presidente, en unas palabras desafortunadísimas, dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejan de ser un gasto superfluo para ser esenciales en esta lucha. Pues bien, hace 2 días el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, taxativamente dijo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están dotados al completo y desde el principio de equipos de protección individual. Hoy lo he dicho ya en un par de ocasiones y lo vuelvo a repetir. Son palabras totalmente inciertas. Desde esta asociación invitamos al señor ministro a que se persone en primera persona en las diferentes unidades de la Guardia Civil y compruebe si es cierto lo que él ha dicho o si es cierto lo que decimos desde esta asociación. Si ahora nos remitimos al cara a cara con el ciudadano hoy día, dentro de los medios de protección que tenemos, En muchísimos casos tenemos mascarillas de quirúrgicas. Esas mascarillas quirúrgicas hay que dejar bien claro que protegen de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Hemos solicitado en numerosas ocasiones equipos de protección individuales, medios de desinfección para todas las unidades, test de coronavirus. Cuando un compañero presenta síntomas de posible contagio de coronavirus, el protocolo dice que tiene que mantenerse 14 días en casa en el mejor de los casos. Pues bien, en muchísimos de los casos, ante la mejoría de ese compañero, está volviendo al trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que no se le está haciendo, en el mayor de los casos, no se le están realizando el test de coronavirus.
¿Qué es lo que sucede si no se le realiza el test de coronavirus? Que esa pandemia a la, gente, la podemos pregonar, claro, entre nosotros mismos. Don Ismael, dígame una cosa. La Guardia Civil es una institución que se caracteriza por su verticalidad, por lo bien organizada que está, por la cadena de mando y al final por un mando político o dos, el ministro, el director general, etcétera. Me cuesta mucho, de verdad, aceptar que en la cadena de mando, digamos, interna de la Benemérita, esto no se plantee como un problema objetivo. Ustedes están acostumbrados, es verdad, a entrar en lo peor de lo peor y callaos. Pero, bueno, hasta cierto punto, ¿no? A ver, si nosotros hemos llegado al extremo de denunciar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Sanidad, es porque hay más que fundamento en la mesa ante esta situación tan catastrófica que estamos viviendo en este país, ¿no? Yo creo que es momento de que estos compañeros que están sufriendo, yo creo que el estado crítico, ¿no?, de su vida, tienen que estar protegidos jurídicamente, ¿de acuerdo? Ellos y sus familias. Primero, porque están en activo. Y este coronavirus lo estamos cogiendo trabajando. Este coronavirus no lo estamos cogiendo en casa. Que, de hecho, una cosa muy importante, al estar expuesto totalmente en tu trabajo diario a ser contagiado por el COVID-19, cuando llegamos a nuestros domicilios, nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hijos, están expuestos totalmente también a ser contagiados por el COVID-19, con muchas medidas que adoptemos. En fin, la tristeza del momento. Don Ismael, muchísimas gracias por traernos esta historia hoy al Gato al Agua. Nosotros no queríamos dejar de contarla porque...